Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amigo Overland. En el episodio que estamos unboxing o mostrando los productos que nos acaban de mandar. Como les dije, les prometí, después de la base que es para este refrigerador, les iba a mostrar lo que es este refrigerador, algunos de sus aspectos, lo que tiene, cómo lo mandaron. Primeramente, Aisco, igual les quiero mencionar, es una de las marcas que nos estará patrocinando este 2023 y estamos contentos porque es una de las primeras marcas que nos estará ayudando en nuestras aventuras. Obviamente, Aisco es una de las compañías que queríamos tener porque este refrigerador nos va a ayudar bastante cuando estemos viajando. La pregunta es, ¿por qué tener un refrigerador en el carro y no un cooler? Bueno, porque el cooler o la hielera que usamos normalmente usa mucho hielo. Y ese hielo, ay Dios mío, no es cierto que se derrite, dura un día, dos días, hay que tirarlo. Y nosotros como overlanders, o también como diríamos en español, overlanderos, pues queremos viajar 3 días, 4 días, 5 días. Hay gente que viaja hasta una semana o más. Entonces, de eso estar cambiando el hielo. Además, hay una cosa que pasa cuando tienes una hielera. El hielo empieza a derretirse y mucha de tu carne o algunas cosas que tienes ahí, tortilla, pan o huevos o jamón, empieza a entrar agua. Y no me vas a dejar mentir que muchas veces lo que hacemos es mejor tirarlo porque ya tiene agua, ya no te da... vamos a comerlo, no. Entonces, por eso es de que nosotros decidimos tener una hielera en el cual no necesita hielo, bueno, no es una hielera, perdón, un refrigerador o congelador, el cual no necesita hielo para nada. Solamente va conectado al auto, cuando vas viajando lo puedes conectar a varios autos, y por eso nos mandaron junto con este congelador esta conexión, que es la conexión que va hacia el auto, ¿verdad? En el cenicero va conectado y esta parte va conectada aquí. También trae otra conexión que viene siendo esta, que es la normal que puedes usar para conectar en tu casa. La puedes conectar en tu casa un día, dos días antes de irte de viaje, la conectas y lo pones a cosas a congelar. Algunas personas llevan carne, un buen corte de carne, un tibón, algo congelado para que aguante todo el tiempo allá. Este lo puedes conectar ahí. Igualmente, cuando llegas a otro lugar, a algunos lugares a acampar, pues puedes usar este para conectarlo en la luz que muchos de ellos proveen. Así que tiene dos conexiones, una para tu auto, el cenicero, y el otro por si lo quieres usar en tu casa. Y eso vamos a hablar también, de que este congelador no es solamente para usar en overlanding, para viajar, para camping, acampar con tus amigos, sino que también lo puedes usar en tu casa. Nosotros lo vamos a usar abajo en el basement, vamos a poner ahí alguna carne a congelar, lo puedes seguir usando. O bien, nosotros como hispanos, no es cierto que nos gustan las fiestas y siempre, hey, tráete la hielera. Y ahí vamos con la hielera y, hey, ¿trajiste el hielo? No, se me olvidó el hielo. O bien, el hielo se empieza a derretir ahí también y empieza a ser un tiradero de agua. El caso es que con este lo podemos usar, tal y como están viendo en este video, lo usamos en una fiesta el día de ayer, o antier, perdón, en el cual llevamos nuestro hielera. A varios les encantó, varios, hey, ¿qué es ese tipo de hielera? Y le, bueno, no es hielera, es un congelador. Y dice, ¿cómo que un congelador? Sí, chévere, a varios les encantó. Los aspectos me encantan de esto porque primeramente que es negro, para mi gusto le da un atractivo visual más chévere, ¿no? Para mi gusto. Yo sé que hay gente que no le gusta el negro, va a querer blanco, pero a mí me encantó el negro. Además tiene 3 entradas para la conexión, como están viendo aquí en esta parte del video. Y además tiene, nos mandaron, que olvidé ponerlo aquí, pero mandaron extra de estas agarraderas por si se quiebran, podemos reinstalarlas. La tapadera, me encantó. 3 diferentes formas de abrirlo, quitarlo y lo puede dejar abierto para que la gente agarre las sodas. Lo puedes dejar totalmente abierto sin la tapa. Y como está congelando, está produciendo frío adentro, entonces tus sodas o lo que tengas ahí, cerveza o vino,
siempre se va a mantener bastante, bastante frío. Así que por eso nos gustó, nos encantó. Y Iceco tiene diferentes tipos de refrigeradores. Este es el BL45 Pro de las series Pro. Anteriormente cuando hice el de la base me equivoqué y dije que era BL46, pero no. Es BL45 de las series Pro. Hay bastantes otros estilos más pequeños, otros más grandes. Depende del que a ti te guste o el que quepa en tu auto, es el que tú puedes comprar. A nosotros nos gustó este y este va sentado en la base, que después voy a hacer un video ya puesto en nuestra 4Runner y cómo lo vamos a poner en la base y cómo funciona esa base. Y por supuesto viene con estos cintos que van agarrados de aquí, de estas bases, ¿verdad? Y van agarrados hacia la base que está en el auto para que no se mueva el refrigerador o para sacarlo cuando lo necesites. Pero así que te lo mandan con varias cosas que vas a necesitar. Y obviamente, pues, ya tú en tu auto lo acomodarás de la mejor forma que tú quieras. Por lo pronto, este es lo que estamos mostrando en cuanto a nuestro refrigerador. Si te gusta el refrigerador, si quieres comprar algo como este de la marca Iceco, dentro de todas las marcas que hay, es de las mejores también. Y además, tiene buenos precios. No es tan caro esta marca. En la cajita, ahí abajo, ahí, por ahí anda la descripción. Ahí está el link de este congelador. Le das clic ahí y te va a mandar directamente a este estilo. Y bueno, aparte vas a poder ver otros congeladores ahí de otros estilos y otros colores. Así que puedes checar ahí con nosotros. Y aquí arriba también, por aquí o acá, yo creo que este lado, ¿verdad? Te va a aparecer un link ahí donde está la base para este refrigerador. Porque todas las bases son diferentes. Así que si vas a comprar este y vas a comprar la base, tiene que ser el que es para este específicamente. Si te gustó este video, si lo encontraste que pues te ayudó en la información, por favor dale un like, eso nos ayuda bastante para poder seguir nosotros obteniendo estos productos, mostrárselos a ustedes. Lo estamos mostrando ahorita aquí solamente como unboxing para mostrarlo de esta forma, pero lo vamos a estar mostrando en cómo funciona ya en nuestras aventuras, que pronto estaremos viajando hacia el norte de Minnesota, que deberías estar al pendiente de esos videos. Suscribirte me va a ayudar bastantísimo. Si te gusta este video, lo que estoy haciendo en español, por favor suscríbete. Y también puedes ver los otros videos que hemos tenido anteriores en aventuras en Utah, Arizona y en Nuevo México. Por allá anduvimos. Vamos a ir ahora en este año a otros lugares que queremos mostrarles a ustedes. Pero después de 4 meses o 5 meses, vamos a hacer un review, una reseña de cómo es exactamente que funcionó, lo que sí nos gustó y probablemente también lo que no nos gustó. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Por favor, dale like, comparte el video a personas que tú crees que lo van a necesitar. Y por supuesto, queremos que sigas viendo nuestros videos. Por favor, sigue en contacto con nosotros, no te despegues de nuestro canal. Viene otro video ahí enseguidita de este que puedes seguir viendo nuestras aventuras. Ok, bueno, esperemos si les haya gustado y estamos en contacto. Su amigo Abimele García y aquí estamos de nuevo para el siguiente video. ¡Vámonos! ¡Hierro pariente!